asambleísta Ana María Raffo. Ella es integrante de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Saberes Ancestrales. Y en los siguientes minutos nos acompañará para hablar un poco sobre la consulta popular 2023 y de su trabajo en la Asamblea Nacional. Legisladora Raffo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Elba. Un saludo cariñoso a todos los milagreños guayacenses, a todos los ecuatorianos. Este 5 de febrero van ávidos con la esperanza más viva, pero sobre todo con esa convicción de que vamos a volver a días mejores, vamos a volver a ser patria este 5 de febrero con la Revolución Ciudadana, y también a todos aquellos que le dicen, no, Lazo, no, ya no te creemos, ya no nos engañes, los ecuatorianos no somos tontos, y que le vamos a decir 8 veces no a su consulta mañosa y tramposa. Gracias por estar en este espacio comunitario Ecuador en Contacto, y precisamente lo que usted menciona, estamos a pocos días, a casi menos de 2 semanas de que el país elija autoridades vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y decida sobre 8 preguntas de la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional. Sobre este último tema, ¿cuál es su análisis de este panorama electoral? ¿Cómo lo ve? Estimada Elba, esta consulta mañosa y tramposa no va a solucionar la grave crisis de inseguridad y de desempleo que los ecuatorianos enfrentamos día a día. Una pregunta relacionada con la extradición, que muchos hablan que suena seductora, pero es una pregunta que solo responde a 4 delitos relacionados con el crimen transnacional. Entiéndase, tráfico de armas, de drogas, trata de personas y lavado de activos. No va a suceder nada con los crímenes que a diario aquí en el Ecuador a los ecuatorianos nos quitan la vida. Crear un consejo fiscal en donde ahora la fiscalía pretende declararse juez y parte, me parece una aberración. Disminuir asambleístas es regresivo. No podemos menoscabar la representación de los territorios dentro de la asamblea, que tengan sus voces que los defiendan. Sobre el tema de los movimientos políticos, no necesitamos una reforma constitucional. Es vergonzosa esta pregunta. Lo que hace falta es que se exhorte al CNE y se le diga que por favor haga su trabajo. Con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, estimada Elba, esta es la joya de la corona, razón por la cual Guillermo Lazo se inventa toda esta consulta. ¿Por qué? Porque Guillermo Lazo quiere mantener a las actuales autoridades de control en los cargos. ¿Para qué? Para que no lo controlen, para que no lo investiguen, para quedar en la impunidad en todos los casos de corrupción que han saltado en su gobierno, como hasta ahora se ha demostrado. Y las preguntas relacionadas al medio ambiente son preguntas gancho, son simplemente preguntas que están para seducir al sector ambientalista. No necesitamos reforma constitucional con la pregunta 7 y 8, estimada Elba. Ecuatorianos, esta consulta mañosa y tramposa no va a solucionar la grave crisis de inseguridad y el desempleo. Y precisamente usted ha hecho referencia a algunas de las preguntas de la consulta popular, y algunas, sobre todo, que también han sido muy polémicas y en redes sociales y en medios de comunicación, pues han causado mucho debate. Y sobre un tema usted mencionó, en este caso, la creación de un consejo fiscal, que esta es una pregunta que hace referencia también al tema de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, que es lo que ha señalado el gobierno busca. El objetivo, también ha dicho, es garantizar la transparencia. En este tema, ¿usted qué cree, en vez de proponer un consejo fiscal, qué cree debió de haberse propuesto? Que la Fiscalía haga su trabajo, que el Consejo de la Judicatura haga su trabajo. ¿Por qué? Crear un consejo fiscal en donde, donde ahora la fiscal, el actual fiscal, va a crear un consejo en donde él va a decidir quiénes van, qué fiscales van a conformar ese consejo, en donde ellos van a elegir, a evaluar y hasta sancionar fiscales. ¿De qué estamos hablando? Ellos mismos se van a sancionar. ¿Estamos hablando en serio? Esta atribución, esta pregunta en busca de una falsa autonomía es totalmente un engaño. La fiscalía ya es autónoma. La atribución de elegir, para mantener, digamos, que esa transparencia, esa atribución de elegir, evaluar y sancionar fiscales lo tiene el Consejo de la Judicatura. ¿Pero por qué el gobierno quiere engañar a la gente? El gobierno se opuso, los asambleístas de gobierno y algunos otros que son serviles, bancadas serviles al gobierno, a la banca, ¿qué hicieron? Protegieron a los consejeros de la judicatura cuando quisimos destituirlos en la asamblea. ¿Por qué? Una de las causales, porque no habían cumplido con el tema de los concursos de méritos y oposición, todo el proceso, ¿para qué? Para elegir a más de 600 fiscales que hacen falta en la nación. Entonces, ellos se oponen a que sancionemos a esas personas políticamente por no hacer su trabajo, y ahora le preguntan a la ciudadanía, en busca de una falsa autonomía, para que la fiscalía sea más transparente,
Por favor, no engañemos a los ecuatorianos. Ese Consejo Fiscal lo único que busca es escoger fiscales a dedo para a dedo continuar haciendo lo que muy bien han demostrado hacer, perseguir políticamente a sus opositores. Le pregunto a la ciudadanía, ¿acaso la fiscal ha hecho algo con INA Papers? ¿Acaso el caso de Moreno? ¿Acaso ha hecho algo con Pandora Papers? No ha hecho nada. ¿Qué ha hecho el Contralor con el tema de Pandora Papers? Defender a Lasso, decir que Dakota del Sur no es un estado de paraíso fiscal, como el propio Estados Unidos lo afirma que lo es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahora también quiero tocar con usted el tema de las preguntas referentes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y hay una que busca consultar a la población si está de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación para que sea llevado a cabo por la Asamblea Nacional. Algunos analistas consideran que es mucho más participativo que los vocales sean elegidos mediante voto popular en vez de por un grupo de legisladores. ¿Qué opina de esta propuesta? Totalmente falso que sean elegidos por legisladores. Hay que recordarle a la ciudadanía que la pregunta con respecto a crear un consejo de fiscales no va a solucionar el grave problema de inseguridad ni el desempleo. Ahora, estas preguntas son las preguntas claves, las relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Pero por qué? Expliquemos a la ciudadanía. ¿Qué hace actualmente el Consejo de Participación Ciudadana para elegir a 77 autoridades de control? Entre ellas, el Contralor, el Procurador, la Fiscal y las demás. Ellos lo que hacen es organizar estos consejos, estas comisiones ciudadanas, que son las que van a elegir a las autoridades de control, a las 77 autoridades de control. ¿Qué pasó en el 2018? No nos olvidemos con la consulta del 7 veces, sí, la consulta mañosa de Moreno, que es la que nos dejó en este desastre institucional, en donde ¿qué se ha establecido? Se ha normado en las instituciones, en los diferentes poderes del Estado, la corrupción, y es lo que ha permitido que jueces corruptos, que fiscales corruptos y todo este sistema podrido de paso a todo el sistema grave de inseguridad que tenemos. ¿Qué pasó? El Trujillato. ¿Qué hizo Trujillo? Se declaró emperador y instituyó a todas las autoridades de control y estamos como estamos. Ahora, como cambiaron en esa consulta que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, los que crean las comisiones ciudadanas para elegir a las 77 autoridades, ya no sean electas por un concurso de méritos de oposición a cargo del CNE. No. ¿Qué dijeron? Que sea por elección popular. ¿Y qué dijo el pueblo? Ok, fortalezcamos aparentemente la democracia y hagamos que sea el pueblo quien decida esos 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Como no le funcionó en parte a Moreno, hasta ahora más o menos, porque les cuidan las espaldas, ahora Lasso quiere volver a modificar cómo se están integrando el Consejo de Participación Ciudadana y cómo ellos eligen autoridades. Entonces quieren anular estas dos atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y hablan de que va a ser la Asamblea la que elija. Falso. ¿Qué es lo que va a suceder en la Asamblea? Dentro de la Asamblea se va a crear una comisión técnica de selección. Esta comisión técnica de selección, y aquí viene una de las trampas, estará conformado por 5 representantes, 5 miembros, un representante de cada función del Estado: ejecutivo, legislativo, transparencia, etcétera. Los 5, justicia y consejo electoral, más 2 representantes ciudadanos y 2 representantes de las universidades. Pero sí hemos demostrado que algunos representantes de las funciones han sido serviles al Lasso. ¿De qué transparencia o de qué fortalecimiento de la democracia estamos hablando? ¿Y qué hará este Consejo Técnico de Selección? Emitirá un informe vinculante. ¿Qué quiere decir? Que la Asamblea, los asambleístas no los podremos ni ver ni modificar. De acuerdo al orden de las autoridades que envíen, ¿qué hará la Asamblea? Los asambleístas simplemente con 70 votos seleccionar a unos de la lista. ¿Qué pasa con el Contralor? Recordemos que el Contralor se elige con una terna del presidente. O sea, el que ponga el presidente, la Asamblea tendrá que votar con 70 votos y se acabó. Vamos a retroceder a esos congresos de los 80 y de los 90 en donde literal se nombraban las autoridades a dedo y se repartían la patria cual piratas. Entonces no podemos permitir eso. De igual forma, hablamos de fortalecer la democracia. ¿Cómo vamos a hablar de fortalecer la democracia si ahora los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que se cambió en el 2018 la Constitución y eran electos por consulta popular, por el pueblo, ahora como no les cuadra, porque necesitan declararse dictadores y seguirse repartiendo la patria para que nadie los controle, nadie los investigue, como hasta ahora se ha demostrado, entonces quieren que igual
los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean electos en estas comisiones técnicas de selección dentro de la Asamblea. Pero ¿dónde sigue la siguiente trampa? Los tiempos, estimada Elba, estimados ecuatorianos. Para que todo este proceso se lleve a cabo de aprobarse la pregunta 5 y 6, para implementar esta reforma constitucional, el Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso, tendrá que enviar todas las reformas legales para poder implementar pues, esta reforma constitucional. Y él tendrá 6 meses, 180 días, que de seguro se los va a tomar porque lo que quiere es tiempo. Luego la Asamblea tendrá un año para tratar todas estas reformas y aprobarlas e incluso prorrogarse 90 días más. En total suman 21 meses. Esa es la boya que Guillermo Lasso quiere para seguir en el poder, que no lo controlen, viva la corrupción y repartirse a la patria. Mantener a las actuales autoridades de control para que no lo investiguen, no lo controlen como ahora se ha demostrado. La fiscal no ha hecho nada, el contralor no ha hecho nada. Menos mal la Corte Constitucional ya actuó en derecho garantista y destituyó a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que ya fueron destituidos por la Asamblea Nacional. Entonces, creo que no debemos de engañar a los ciudadanos, basta de burlarse a los ecuatorianos, no somos tontos. Estas dos preguntas tampoco van a solucionar la grave crisis de inseguridad, estimada Elba, estimado ecuatorianos, ni desempleo que los ecuatorianos enfrentamos día a día, y que el gobierno de Moreno es Lasso, y Lasso es peor de Moreno, estos últimos 5 años nos han sumido en esa inseguridad y en ese desempleo. Asambleísta Rafa, y dentro de este escenario, ¿usted cómo analiza el uso de este mecanismo de una consulta popular y también cuáles temas cree debieron de haberse incluido? La primera pregunta que todos los ecuatorianos queremos que se nos consulte, ya que en la Asamblea no pudimos aplicar el artículo 130, numeral 2, para instituir a Guillermo Lasso por grave crisis interna política y conmoción interna. Que se nos pregunte, pues, si los ecuatorianos queremos que Guillermo Lasso continúe en el poder. Tiene el 85% de rechazo de su pueblo, de su gente. ¿Qué más que eso? Eso debió ser una de las primeras preguntas. Y no engañar a la gente inventándose 6 preguntas más para mantener y poder declararse dictador con el tema de mantener bajo su control directamente ya a las autoridades de control. Los ecuatorianos estamos cansados y le decimos a Guillermo Lasso: no, Lasso, no, ya no te creemos, te vamos a devolver el no, porque nunca nos diste seguridad, nunca nos diste empleo, salud, vamos de mal en peor. Legisladora, y antes de concluir esta entrevista, y ya brevemente también cambio un poquito de tema. La población en redes sociales habla sobre el trabajo legislativo, sobre la importancia de más creación de leyes y un trabajo más fuerte desde la Asamblea Nacional. Y en el marco de esto le consulto cómo se ha establecido su agenda legislativa para este 2023, ya en la parte final. Estimada Elba, dentro de la comisión estamos ya por debatir en segundo debate la Ley Orgánica de Educación Superior. Tiene que saber la comunidad educativa que nosotros no vamos a permitir que la Ley Orgánica de Educación Superior se siga destruyendo. Ya se ha destruido a través de un decreto que presentamos una demanda de inconstitucionalidad la educación superior. La educación superior necesita presupuesto, necesita visión y planificación hasta para reformar una ley que se creó en el 2010 y que responde a algo establecido en la Constitución, que es la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel. ¿Cuántos jóvenes se han quedado sin cupo? Se habla de 89 mil jóvenes que en el periodo pasado se quedaron en el limbo. ¿Por qué? Porque no pueden ni estudiar ni tampoco pueden acceder a una plaza de trabajo. La Ley Orgánica de Educación Superior funcionó en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Pero por qué funcionó? Porque vino con planificación, vino con una visión de gobierno y vino acompañada de una ley orgánica. Toda ley es perfectible, sí, pero siempre y cuando venga con un gobierno que invierta a través de una política pública y marque esa visión de progreso y de desarrollo. No, todo lo contrario, no vamos a permitir leyes parches ni leyes regresivas que sigan engañando a la ciudadanía. Sobre el trabajo de la Asamblea, tanto critican y, perdón la expresión, lanzan lodo a la Asamblea, es que Guillermo Lasso, ese es el trabajo de él, pedir a esos grandes empresas mediáticas que dañen la imagen de la Asamblea. ¿Pero por qué? Porque él necesita verse menos, por así decirlo, peor. Él necesita verse, que alguien más se vea
peor que él. Y en este caso, siempre se han encargado de desprestigiar a la Asamblea. Hablemos de la inseguridad. La Asamblea del periodo pasado, en casi estos 2 años de periodo, ¿qué hizo? Entre aprobar y reformar 7 proyectos de ley relacionados con la inseguridad, con la seguridad, para fortalecer la seguridad. ¿Y acaso, le pregunto a los ecuatorianos, acaso el gobierno de Guillermo Lasso nos ha dado garantías para salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad? No. Aquí el problema no son las leyes, pero eso no dicen los grandes emporios mediáticos, ¿no? Aquí el problema no es la Asamblea. Aquí el problema se llama Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, que no establece una política para que esas leyes que él tiene puedan funcionar, aplicarlas, pero como no le interesa ni la vida a los ecuatorianos, con esas mismas leyes, estimada Elba y ecuatorianos, Rafael Correa, el gobierno de la Revolución Ciudadana, nos convirtió en el segundo país más seguro de Latinoamérica. ¿Con qué? Con toda una institucionalidad. ¿A qué me refiero? Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, escuelas penitenciarias. ¿Pero qué hizo Moreno y ahora Lasso? Destruirlo todo. Bueno, si tanto les interesa la vida y la seguridad de los ecuatorianos, no nos pregunten lo obvio a través de una consulta mañosa, si queremos estar mejor o no. Obvio que vamos a querer estar mejor. Pero simplemente pónganse a trabajar, Guillermo Lasso, ponte a trabajar. Piensa en una política de seguridad, invierte el dinero que tanto prometes y nunca llega, y garantízanos a los ecuatorianos esa responsabilidad que tú tienes, la seguridad pública interna del país, con la Policía Nacional, para garantizar nuestras vidas. Entonces, no dejen, paren de ensuciar la imagen de la Asamblea Nacional, porque en la Asamblea Nacional existe una bancada llamada UNES de la Revolución Ciudadana, que si no fuera por esta bancada, la Asamblea estuviera sometida a una total dictadura, porque sí hay bancadas que responden a los intereses mezquinos de la banca. ¿Banca que es representada por quién? Por el banquero evasor Guillermo Lasso, estimada Elba. No nos podemos engañar. Perfecto, le agradecemos a la asambleísta Ana María Raffo por estos minutos para la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, estimada Alba. Permítame despedir de los ciudadanos. No olvidemos que todos tenemos la convicción y la esperanza de mejores días. Ya podemos comparar gobiernos. El gobierno de la Revolución Ciudadana ahora lista 5. Volvamos a esos días mejores para todos. Volvamos a esa equidad. Volvamos a ser patria. No olvidemos estos 5 de febrero, todo lista 5. Pedro Solines, alcalde 2023 del cantón de mi amado Cantón Milagro. Y a todos los ecuatorianos que estamos hartos de que nos vean la cara de tontos, digámosle a Lasso una vez más: no, Lasso, no, ya no te creemos. 8 veces no en su consulta mañosa y tramposa, que no va a solucionar la grave crisis de inseguridad y desempleo que vivimos. Un buen día. Un buen día también para usted.